Bueno, perdón, no sabía que ya estábamos en la transmisión. Eh, gracias a todos los que nos siguen eh, en esta transmisión para presentarles eh, las conclusiones a las que ha llegado la Mesa de Salud, que está hoy reunida eh, aquí en Casa Jalisco, con la presencia también de quienes han estado coordinando los trabajos de la Mesa de Educación y de la Mesa de Reactivación Económica. El día de hoy queremos informar al pueblo de Jalisco en dónde estamos y qué sigue para enfrentar la emergencia sanitaria. Eh, lo hago agradeciéndole a todos los que son parte de este eh, gran esfuerzo que se ha sostenido desde hace ya más de 10 meses. Eh, gracias al presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, y al presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemu Navarro. Gracias al rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva a la diputada Claudia Murguía del Congreso, representando al Congreso de Jalisco y a las doctoras y doctores eh, que son parte de esta mesa y a todo el equipo eh, del Gabinete del Gobierno de Jalisco eh, que han venido o que hemos venido trabajando eh, muy intensamente para poder cuidar la salud y la vida de todos. Llevamos, decía, más de 10 meses de pandemia y creo que hay que decir eh, de inicio que Jalisco ha podido resistir el embate de las primeras olas de propagación. Estos diez meses, la estrategia que diseñamos, el Plan Jalisco COVID-19, ha dado buenos resultados. Las decisiones tomadas a tiempo, el privilegiar los eh, criterios técnicos por encima de cualquier tipo de cálculo político, el poder procesar cada una de las decisiones que hemos tomado con los especialistas, investigadores, académicos eh, de las instituciones. Eh, de educación públicas y privadas, muy en especial de la Universidad de Guadalajara, ha sido eh, la ruta correcta y hemos podido enfrentar, insisto, estos primeros diez meses con éxito. Estamos, sin embargo, y eso es importante entenderlo, en el punto de mayor riesgo de contagios en todo lo que va de la emergencia sanitaria. Es muy importante que los jaliscienses sepan en dónde nos encontramos. Y es justo la primera etapa de esta presentación. Primero, informarles que la tasa de contagios acumulados, según la información actualizada al día de ayer por la noche por el Gobierno de la República, eh, nos permite entender la diferencia o lo que ha pasado en estos últimos días. Déjenme explicarlo de esta manera. El 25 de diciembre, en la tasa de incidencia acumulada, en el número de casos acumulados, Jalisco era el cuarto estado con la me menor tasa de incidencia. 591 casos por cada 100.000 habitantes. En tres semanas pasamos a ser la quinta entidad con la menor tasa de contagios acumulados en la que va de la emergencia sanitaria, pero subimos a 672. Es decir, de 591 pasamos a 672 en tres semanas. Todavía afortunadamente, como pueden observar en las gráficas, por debajo de la media nacional que es de 1.114 casos acumulados. En la tasa de casos activos actualizada o comparada, perdón, con lo que había el 25 de diciembre teníamos en Jalisco 25.2 casos activos por cada 100.000 mil habitantes estábamos o estábamos por debajo de la media nacional a media tabla en casos activos en 25 de diciembre y pasamos en tres semanas a 30.9 por cada cien mil habitantes y seguimos afortunadamente por debajo de la media nacional pero evidentemente pasamos de 25 a 30 casos activos por cada 100.000 habitantes, un crecimiento también importante. El 25 de diciembre, la tasa de mortalidad de nuestro estado era la quinta más baja de todo México. Eso para nosotros es el indicador más claro, más contundente del éxito y de la eficacia del Plan Jalisco COVID-19. El quinto estado con la menor tasa de mortalidad acumulada. Y pasamos de tener 68 muertes por cada mil habitantes en tres semanas a tener 81 muertes por cada mil habitantes. Somos hoy la séptima entidad con la menor tasa de mortalidad. Estamos todavía afortunadamente por debajo de la media nacional, pero sin duda este crecimiento es un indicador eh, claro, contundente, de cómo en estas tres semanas eh, la pandemia ha tomado una fuerza mucho mayor. Esto se ve también en nuestra ocupación hospitalaria. Les presento esta lámina para entender qué es lo que ha pasado en estos meses. En noviembre, la ocupación hospitalaria es esta línea verde que vemos en la gráfica. Se movió entre el 23% y el 26% de ocupación hospitalaria. En diciembre, esta tendencia fue creciendo, es la línea amarilla. Nos movimos del 26% que teníamos a principios de diciembre hasta niveles del 39.2% a finales de ese mes, pero miren cómo está enero. En enero el crecimiento ha sido mucho más acelerado. En estas primeras en estas primeras dos semanas eh, de enero hemos pasado de niveles del 38.7 al que tenemos al corte de anoche de 51 de 58.1% de ocupación hospitalaria. Si revisamos eh, esta eh, información del porcentaje de ocupación, pero en una línea de tiempo mucho más larga, como la ven en la pantalla, podemos entender realmente cuál es el, la conclusión a la que ha llegado la mesa de salud. Aquí vemos cómo desde que eh, inició la apertura de nuestra economía eh, a partir de finales del mes de mayo, pudimos mantener un nivel de ocupación hospitalaria muy estable, nos mantuvimos. En un mismo nivel, cuando se abrieron ya eh, espacios cerrados como cines, como casinos, cuando pudimos reiniciar la actividad económica que nos permitió llegar a principios de octubre con niveles de apertura económica del 98%, pudimos seguir manteniendo la ocupación hospitalaria. Y este es un asunto de la mayor relevancia porque lo que pudimos entender con la experiencia es que el crecimiento del número de contagios no está relacionado con el trabajo o con la actividad económica, está relacionado con otros factores. Dicho de otra manera, cuando mantuvimos nuestra economía abierta, haciendo las cosas correctamente, pudimos mantener estables eh, estable perdón, el número de contagios, y por supuesto, esto se ve reflejado en los niveles de hospitalización. El problema, entonces, no necesariamente está, o más bien no está, en eh, la reactivación de la economía. Sino en los factores que se explican con la entrada de las fiestas decembrinas. Pueden ver ustedes el corte de lo que sucedió ya con las festividades de Navidad, que es, junto con el otro factor central, el frío, lo que explica en muchos sentidos, y esa es a la conclusión a la que hemos llegado, este crecimiento tan importante que tuvimos en eh, el mes de diciembre y los primeros días de enero. Esto se va a explicar más adelante porque tiene que ver con las medidas sobre lo que sigue. Vemos también los datos de ocupación de, cámaras de, de camas perdón, de cuidados intensivos. Pasamos de tener a, a eh, más o menos el 20 de diciembre 47% de, de ocupación de cuidados intensivos a tener el día de hoy 63.6% de ocupación en estas camas. También otro indicador que estamos midiendo y, eva y evaluando permanentemente es el de la positividad, es decir, de las pruebas que se aplican, cuántos casos resultan positivos. Pasamos de tener a mediados de noviembre 30% de positividad a tener hacia mediados de enero alrededor del 49% de positividad, 48.98%. Es decir, el crecimiento en la positividad también es marcado. Y teniendo este escenario, lo que hicimos en Jalisco con el apoyo de la Universidad de Guadalajara, es aumentar nuestra capacidad de muestreo. Aquí pueden ver una gráfica de cómo hemos ido subiendo en el principio del año, en el cierre del año y a principios del año, el número de pruebas que aplicamos. Hoy estamos haciendo alrededor de 3.500 pruebas diarias. Es un enorme esfuerzo para poder tener un diagnóstico más preciso, para identificar eh, contagios, aislarlos y poder evitar que contagien a más personas. Esta, este esfuerzo en la aplicación de pruebas también se refleja en los números de casos confirmados en los últimos días. Ustedes pueden ver en la última semana, la semana 53, en la línea verde, el número de casos confirmados que teníamos en esa semana. Pasamos, cuando vimos, entre los 1.000 y los 980. Ahí estuvo moviéndose en esa última semana del año. La primera semana de enero nos movimos de 959 a 1.600 hacia finales de la semana. Y hoy... En esta eh, segunda semana del mes de enero nos hemos estado moviendo entre los 1.500 y los 1.700 hasta llegar al nivel más alto que ha sido de 1.700 eh, el miércoles y de 1.696 el jueves. Estos son eh, casos positivos. Y si revisamos eh, los datos de casos activos, eh, hemos también eh, visto cómo ha crecido. Eh, el número de casos activos de manera exponencial, pasando de la semana 53, la última semana del año, terminamos esa semana con 4.784, a este jueves que llegamos a 8.777. Es decir, el problema es de ese tamaño y se ve reflejado en los indicadores que ayer presentaba eh, la Mesa Nacional de Seguridad, en donde prácticamente todos los indicadores, salvo el de reproducción efectiva eh, que bajó un poco, todos los demás indicadores subieron de manera significativa y hoy eh, Jalisco, junto con esta franja del centro de la República que vemos aquí, además de la circunstancia propia y de la complicación que significa tener la segunda ciudad más grande de México, también es cierto que hay un corredor en el centro del país en donde se ha intensificado el problema. Ahí está Jalisco y eso nos permite eh, eh, concluir, ese es un primer punto fundamental que todos los análisis y todos los elementos que tenemos nos hacen eh, sostener y decirle a la población que estamos en la etapa de riesgo máximo. Hemos resistido más de 10 meses, pero este es el momento más crítico. Si no lo entendemos, estamos poniendo en riesgo nuestra vida y la vida de la gente a la que queremos. Y hay que decirlo también. Entendíamos que este asunto se estaba generando por la dinámica propia de las fiestas de Sembrinas y por eso el día 25 de diciembre se implementaron las primeras medidas de restricción que tenía que ver con horarios y que tenía que ver con suspender actividad de los fines de semana una serie de medidas que estaban pensadas en función de lo que la mesa de salud consideró fundamental atender en esa circunstancia y por supuesto eh, entendiendo que en esa época y lo digo en un ánimo de autocrítica por supuesto también lo platicábamos aquí en la mesa todos, todos por el cansancio, por el hartazgo, por la necesidad de estar con la gente a la que queremos, relajamos, me incluyo, relajamos las medidas sanitarias. Y eso, evidentemente, nos está pasando una factura. ¿Qué fue lo que ocurrió en esta época? Bueno, que nuestro círculo de riesgo eh, cercano se convirtió en el principal factor factor de expansión de la pandemia. Las fiestas navideñas que incrementaron la interacción social e intradomiciliaria, las compras de sembrinas de forma presencial, y hay que decirlo también con la falta de cumplimiento de protocolos de muchos de los negocios que estuvieron muy activos en esta época, la llegada de población migrante de Estados Unidos, en donde se vive un momento muy crítico, un momento crítico en el crecimiento de la pandemia, también fue un factor que influyó en estos meses, la falta de apego a las medidas sanitarias, que ya lo dijimos, y sin duda un factor central. El frío. El frío ha potencializado la expansión y el crecimiento del de número de contagios. Estas medidas sirvieron para muchas cosas. Por supuesto, lo que se hizo el 25 de diciembre nos sirvió para contener sin eh, cortar por completo la actividad económica. Protegimos empleos, protegimos la actividad económica, evitamos el desbordamiento del sistema de salud, pero hay que decirlo con toda claridad. La realidad nos muestra, esa es la conclusión a la que llega la mesa de salud que los efectos de las medidas que se implementaron a partir del 25 de diciembre fueron limitados. También tiene mucho que ver que la dinámica de crecimiento de contagios llevaba ya tal fuerza que estas medidas que se implementaron para el cierre del año y principios de enero eh, tuvieron resultados limitados. ¿Cuál es la realidad de hoy? Y esto es muy importante explicarlo y hacer una pausa en el camino. No eh, me importa que haya quien diga que es... Eh, un tono de reclamo o de regaño, no. Lo que queremos es pedirle a todos, medios de información, a quienes usan las redes sociales para generar miedo, para desinformar, aquellos eh, medios, no todos, hay que ser justos y correctos, aquellos, miedos, aquellos medios perdón, que han seguido generando información con opiniones de todo tipo, eh, saliéndose de, de, de las fuentes de información oficiales, lo que queremos decirles es, con la salud no se juega tenemos que hablar con la verdad y hoy queremos explicarles en dónde estamos parados, cuál es la realidad en la que nos encontramos y cómo la vamos a enfrentar. Este es el nivel de ocupación hospitalaria de Jalisco por región eh, actualizada al día de hoy. 58.1% de ocupación hospitalaria. Y digo, eh, el o hago el señalamiento respecto a la información falsa, porque ustedes han visto en los últimos días cómo se ha ido queriendo construir una idea de un sistema hospitalario desbordado. Nuestro sistema hospitalario tiene una enorme presión. Nuestros médicos están cansados. Tenemos eh, preocupación porque con el crecimiento de los contagios pueda entrar, pueda generarse, perdón, un problema mayor, sí, pero nuestro sistema hospitalario no está desbordado. Es, tenemos un margen de maniobra, estamos preparándonos y lo vamos a explicar para que no vaya a haber jamás. Eh, falta de capacidad para atender en nuestros hospitales públicos a quienes así lo necesiten. Esta es la composición por regiones de la ocupación. En la zona norte 40%, en la valles 47%, en el centro 50%, en la sierra occidental 13%, eh, en la costa sur 27%, en la sierra de Amula 76%, altos norte 40%, altos sur, en donde hay una enorme presión, 88%, ciénega 60%. Sureste 22%, Lagunas 41% y en el sur 39%. Particularmente donde está el problema más grave es evidentemente en, la, en el área metropolitana de Guadalajara. ¿Cuál es la realidad de la ocupación hospitalaria en la ciudad? Primero, que en el sistema de salud Jalisco la, ocup la ocupación de las camas que tenemos en el plan de reconversión hospitalaria es del 22.2% y en el Seguro Social, que es, como ustedes saben, una institución que no forma parte directa del Sistema de Salud Jalisco, es una institución que tiene eh, autonomía y que eh, funciona bajo otra lógica, la ocupación es del 78.6% y en cuidados intensivos el seguro trae una ocupación de 84.8% y en el caso del Sistema de Salud Jalisco del 56.5%. Quiero aclarar que aunque trabajamos eh, cada quien en el ámbito de nuestra responsabilidad, con el seguro social, hay una comunicación permanente y una coordinación efectiva. acabo de eh, tener eh, una reunión con el director, zoe robledo, y estamos trabajando juntos en este enorme reto. estos son los datos del área metropolitana de guadalajara. ahora bien, es importante entender cómo está distribuida la ocupación hospitalaria en la ciudad por las distintas eh, instituciones. el hospital general regional 110 es el que concentra el mayor número de pacientes, seguido del hospital general regional 46 y del Hospital General Regional eh, es el el uno, con 13.2. Aquí tienen ustedes cómo está distribuido el Fray Antonio, alcalde, el Hospital Angeleño, el General Regional 45, los hospitales de la ciudad. Y aquí está para información puntual y específica cómo está la ocupación en el área metropolitana de Guadalajara de cada uno de los hospitales. Explicando con detalle, aquí podemos ver que el general de zona, por ejemplo, 89, está al 100%. Eso explica por qué si alguien va al hospital general 80, eh, de zona 89, pues evidentemente no hay cupo y genera, puede generar información diciendo ya no hay lugar en los hospitales de la ciudad. No, si hay lugar, están distribuidos los espacios de esta manera. Necesitamos que se entienda que aunque la ocupación que tenemos es del 66.6% en el área metropolitana de Guadalajara, lo que es... Importante es entender en dónde hay margen de maniobra y eso es justo lo que queremos explicar. Porque si bien es cierto que el plan de reconversión hospitalaria eh, nos da ese margen del que hablamos, el reto que tenemos enfrente es enorme y hay una gran presión. Por eso estamos tomando medidas para ir escalando nuestra capacidad de respuesta ante la circunstancia actual. ¿Qué significa esto? Que actualmente el plan de reconversión hospitalaria es del 76% de nuestra capacidad. Lo explico así. Tenemos la capacidad de desdoblar más camas, pero eso no significa que hoy en nuestros hospitales tengamos camas vacías para atender a pacientes COVID con médicos que estén parados esperando a que lleguen los pacientes, porque en todos estos hospitales también tenemos que atender otros padecimientos. Dicho de otra manera, hoy tenemos un desdoble del 76% de lo que podemos desdoblar, pero no podemos desatender otras otros padecimientos. Hoy hay una enorme cantidad de partos en nuestro estado, tenemos muchos accidentes que estamos atendiendo en el área de trauma, estamos haciendo todas las funciones de nuestros hospitales y conforme se va requiriendo, se va desdoblando la capacidad potencial. El porcentaje que presentamos hace un momento, regreso del 66.6%, es del potencial de desdoble que tiene el plan de reconversión hospitalaria. No significa que esté la cama ahí vacía esperando sino que tenemos la capacidad para ir adecuando y ajustando en el camino y, por supuesto, eso es lo que nos garantiza que nuestro sistema no se vaya a desbordar. Pero regreso, con el ánimo de reforzar nuestra capacidad de respuesta, hemos podido habilitar ya un eh, número muy importante de camas en el sector salud Jalisco. Eh, simplemente hospitales civiles de Guadalajara reactivaron 103 camas en el Fray Antonio Alcalde y 86 camas en el Juan Imenchaca en, en las últimas horas para tener mayor capacidad de respuesta. El Hospital Civil de Guadalajara todavía tiene capacidad de desdoblar si es necesario eh, más camas, pero también explicándole a todos que eso significa que esas camas dejen de estar disponibles para atender otros padecimientos. Eso es lo que es muy importante entender. Y particularmente, el sector salud Jalisco lo que ha hecho es avanzar en la contratación de más personal, reubicar de manera temporal a otros médicos y enfermeras, y con eso lo que hemos ganado es mayor capacidad de atención en el hospital general, en el hospital angeliano y en el general de Occidente. El seguro social ha hecho lo propio y ha cumplido con su responsabilidad. Pasando de tener 1.175 camas el 31 de diciembre a 1.465 el día de hoy y a tener un plan que está en proceso de ejecución para tener el 20 de, fe de febrero 1.856 camas disponibles y un incremento de 37 ventiladores eh, ya en eh, Jalisco. El plan de reconversión hospitalaria incluye, entre otras cosas, el poder darle seguimiento a la atención en call center y la estrategia de oxímetro en casa para el monitoreo de pacientes particularmente aquellos como que tienen factores de riesgo y buscando no concentrar pacientes en el área metropolitana, hemos incrementado la capacidad de respuesta de atención en hospitales regionales y comunitarios con para pacientes, perdón, que no requieren cuidados intensivos ni ventilación mecánica. Y esto es muy importante. Si alguien tiene dudas de a qué hospital ir, llame al 911. Ahí está la información disponible, ahí podemos asesorarlos en este sentido. Necesitamos entender que al generar esta idea de un sistema desbordado que es información falsa, lo único que generamos es miedo y confusión. Hoy el sistema hospitalario de Jalisco tiene capacidad de reacción. Tenemos una enorme presión, pero nos preparamos bien para enfrentar la circunstancia eh, que estamos viviendo y por ello mi agradecimiento y mi reconocimiento a quienes están jugando la vida para cuidarnos a todos, nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros doctores, doctoras, a todo el personal médico que siguen la primera línea de batalla y que están haciendo un gran esfuerzo. A pesar de que tenemos capacidad de respuesta, a pesar de que tenemos margen de maniobra en nuestro sistema hospitalario, también somos plenamente conscientes que en dos semanas el aumento de contagios fue exponencial y nuestros hospitales comienzan a sentir este impacto. Por eso, aunque han sido diez meses eh, muy difíciles y entendemos que no hay estrategia del gobierno que funcione si la gente no hace su parte, Hoy lo que queremos es eh, decirle a la gente lo que sigue para poder contener el ritmo de crecimiento de contagios y para poder evitar que pueda complicarse nuestra capacidad de dar respuesta en la atención hospitalaria. Por lo anterior, la Mesa de Salud, eh, y hablo a nombre de todos los que la integramos, eh, queremos anunciar las nuevas medidas de contención que aplicarán a partir de mañana, perdón, del sábado 16, eh, hoy, así es mañana. Perdón, ya no sé. ¿En qué digo? Mañana, sábado 16, hasta el domingo 31 de enero. Este es el periodo, dos semanas, de medidas que vamos a anunciar a continuación, con la aclaración desde el inicio de que serán medidas de aplicación estatal para los 125 municipios de Jalisco, a diferencia de las medidas que anunciamos el día 25, que tuvieron criterios territoriales, es decir, que aplicaron de manera diferenciada para el área metropolitana y algunos otros puntos. En este caso, las medidas son de aplicación general para todos los municipios del Estado. Primero, y lo digo con un enorme pesar, porque como muchos padres de familia, yo también soy consciente de la urgencia que tenemos de que los niños, los jóvenes, regresen a clases presenciales. Pero en este momento hemos determinado que no hay condiciones para el regreso a las clases presenciales hasta nuevo aviso. Hicimos todo el esfuerzo, hicimos todo un trabajo de planeación para poder lograr eh, arrancar en este mes el regreso a clases presenciales, pero no hay condiciones en este momento para hacerlo. Entonces, una primera decisión es que no regresamos a clases presenciales. Segunda, se suspenden actividades laborales presenciales que puedan atenderse a distancia. ¿Qué significa? Que el gobierno, las oficinas corporativas y los servicios profesionales estarán trabajando desde casa salvo aquellos casos que sean indispensables en cuanto a actividad presencial. Regresamos a una medida que fue aplicada también en el mes de marzo y que también contribuyó de manera efectiva a contener el crecimiento de contagios. Entonces, como lo hizo la Universidad de Guadalajara y lo anuncié hace un par de días, el gobierno del Estado, los gobiernos municipales, el sector público y también aquellas oficinas corporativas y de servicios profesionales estarán haciendo trabajo a distancia, salvo para las eh, cuestiones estrictamente necesarias. Tercero, se cierran actividades que generan acumulación de personas, así como todas las actividades lúdicas y de recreación por los siguientes 15 días. Cuarto, se cierran espacios públicos, abiertos o cerrados. Tenemos que mandar un mensaje claro de que no es un momento para estar en las plazas, plasean, en las, en las plazas públicas paseando, que no es un momento para ir a los parques, que no es un momento para que podamos hacer de lo público un espacio de encuentro. Hoy necesitamos quedarnos en casa. Quinto, se restringe la actividad social y familiar. Y digo, se restringe porque nosotros no podemos meternos a definir qué se hace adentro de tu casa, pero tú sí lo puedes hacer, porque ahí es donde está el principal problema. El principal problema no está... Eh, como lo vamos a explicar a continuación, el tema económico, está en nuestras casas, está en la actividad social que generamos en nuestro núcleo familiar. Tenemos que entender que decir se restringe la actividad social y familiar significa que no va a haber celebraciones, que quedan suspendidos a partir del sábado cualquier tipo de eventos de celebración, de bodas, 15 años, se van a suspender eh, salones de eventos eh, para evitar eh, que este se convierta en un factor de propagación del virus pero necesitamos que la gente nos ayude. Sexto, y esto es muy importante y lo vamos a reforzar en un momento, necesitamos que las personas mayores de 60 años se queden en casa. Esto es fundamental y lo vamos a reforzar en un momento. Y siete, eh, también muy importante, estamos en un momento duro en el terreno de la salud pública pero sin duda también enfrentamos una circunstancia difícil en el terreno económico. Las decisiones eh, que estamos tomando, hemos acordado, no van a impactar el derecho que tiene la gente de trabajar para sostener a sus familias. Lo digo de otra manera. En la primera etapa de las medidas de aislamiento social, en el mes de marzo, hubo muchas actividades económicas que se restringieron en la medida en que... En su momento se consideró fundamental para poder evitar que se propagara el virus. Hoy, como ya lo explicamos, entendimos y aprendimos la lección de que en el trabajo, en el cumplimiento de tus labores profesionales, no está el riesgo mayor. El riesgo está en otra parte: está en la convivencia, está en las reuniones, está en olvidarnos de que al juntarnos con más gente, elevamos el nivel de riesgo. Lo que hemos tomado es la decisión de que. De que, si, de, de que si hubiéramos avanzado o planteáramos cancelar las actividades laborales, estaríamos lastimando a la economía de una forma eh, inadmisible. No vamos a cerrar, lo repito, no vamos a cerrar la actividad de trabajo de la gente. Hace algunos meses, en marzo, eh, se tuvo que tomar esa decisión en otra circunstancia. Hoy, la gente que tiene, el señor que tiene una papelería, podrá trabajar. La, el grupo de mujeres que han armado un negocio en una estética o lo que sea podrán trabajar. Los comercios barriales podrán trabajar. Vamos a concentrarnos en otras cosas. No podemos parar la actividad económica. No podemos generar un problema social al pedirle a la gente que deje de trabajar. Le pedimos a la gente que deje de salir para lo que no sea necesario. Ese es un ajuste de fondo en el planteamiento que estamos haciendo. Porque además, insisto, está acreditado que si hacemos lo, todos los puntos que ya dijimos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, este que es el punto 7, nos va a permitir tener éxito en la estrategia. Si nos dejamos de reunir, si dejamos de salir para lo que no es necesario, la gente puede seguir trabajando. A partir de esto podemos decir que las actividades permitidas en el sector eh, serán en el sector salud, servicios públicos básicos, seguridad pública y privada, energía, combustibles, Bancas, seguros y notarías, toda la industria y su operación logística, la construcción, van a poder operar los hoteles pero sin áreas comunes, van a poder abrir los mercados públicos y el comercio barrial pero con reglas y protocolos claros, va a operar todo nuestro sistema de transporte público de manera regular. ¿Qué es lo que no se va a poder? No van a poder operar oficinas corporativas y servicios profesionales, se cierran las oficinas de gobierno con excepción de ventanillas para atención al público. No van a poder funcionar bares, antros y salones de eventos sociales, sean abiertos o cerrados. Vamos a tener que cerrar parques, zoológico, el acuario. Van a volver a cerrar en esta etapa, estos 15 días, gimnasios y clubes deportivos. Vamos a tener que restringir y suspender actividades culturales y de entretenimiento. Se suspende la vía recreativa eh, también por estos 15 días. A partir ya de este domingo ya no hay vía recreativa. Eh, cerramos también, suspendemos también las actividades en cines, teatros y museos y por supuesto también las actividades lúdicas y los casinos. Va a haber actividades con restricciones parciales y estas restricciones vamos a vigilar que se cumplan. Las tiendas de autoservicio, departamentales y de comercio, solo va a poder ir a comprar una persona. No pueden ir adultos mayores, no pueden ir tampoco menores acompañando. No es paseo. Si vas a comprar una tienda de autoservicio, es a eso, no a pasear. Las plazas comerciales, y aquí vamos a ser también, insisto, muy estrictos, es la petición a los presidentes municipales y presidentas municipales, no van a poder trabajar los locales porque es una fuente de empleo, es una fuente de trabajo, pero no van a estar habilitadas áreas comunes. Van a estar cerradas las áreas comunes. No se puede ir a las plazas a pasear o a convivir. El estacionamiento pasa de tener restricción del 50%. Una vez más, estos 15 días al 25%. Los restaurantes tendrán que seguir cumpliendo con el aforo del 50%. Se modifica el horario, porque también entendimos que el horario de restricción de las 7 de la noche se podría ajustar para no afectar eh, su nivel de operación y poder evitar un impacto mayor en este sector de la economía tan importante. Tendrán que operar los restaurantes al 50% de su capacidad y la hora de cierre será 10 de la noche. Los tianguis y corredores comerciales. Vamos a vigilarlos de manera efectiva. Solo podrán tener acceso restringido una persona, sin menores, y eh, también evitando que asistan adultos mayores. Necesitamos que la gente nos ayude. No hay manera de tener un dispositivo de vigilancia si la gente no hace su parte. ¿Qué actividades sociales van a estar restringidas? Todos los eventos sociales, ya lo dijimos, no puede haber bodas ni 15 años, ni bautizos, ni nada que se le parezca durante esos 15 días. Pedimos a la gente que nos ayude a suspender reuniones familiares y de convivio y cerraremos las plazas y los espacios públicos municipales. También es cierto que aunque hemos tenido la solidaridad eh, eh, de todas las iglesias de este estado, hoy necesitamos una vez más su apoyo. Las iglesias y los centros de culto podrán estar abiertos, pero, pero no podrán celebrarse ningún tipo, eh, no podrá haber ningún tipo de celebraciones. No va a haber Celebraciones, aunque los templos y centros de culto estén abiertos. Muy importante. La mesa de educación va a continuar eh, preparando y generando las condiciones para que, en cuanto se pueda, regresemos a las actividades presenciales en el sector educativo. No vamos a abandonar esa agenda. Está la mesa trabajando de manera permanente y esperamos que pronto podamos lograr que nuestros niños, que nuestras niñas, nuestros jóvenes regresen a las aulas. Se, eh, nos vimos imposibilitados de avanzar en ese sentido, pero vamos a continuar con la mesa de educación para generar lo más pronto posible esas condiciones. Segundo, el mensaje de que nuestros adultos mayores tienen que quedarse en casa es también importante entenderlo como que tenemos todos que cuidarlos, porque no solamente es que ellos se queden en casa, sino que con nuestra visita, que con nuestra presencia cerca de ellos, los ponemos en riesgo. Quiero darles este dato para que entiendan la importancia de lo que estamos planteando. Si sumamos eh, en términos de mortalidad lo que está concentrado en los grupos de edad del 50, de 55 años y más, es el 80% de las muertes por COVID se da entre la población de 55 años o más. El 88%, eh, perdón, el 80% de las muertes. Si ustedes ven en la tabla que está en pantalla... La tasa por cada 100.000 habitantes, en el caso de eh, los adultos de 60 años y más, llega al, a 506 personas por cada 100.000 habitantes, mientras que cuando tenemos en grupos de edad que no alcanza ni siquiera eh, una muerte por cada 100.000 habitantes. Este dato debe de hacernos conscientes del enorme reto que significa cuidar a nuestros adultos mayores. Y necesitamos que ellos entiendan la importancia de quedarse en casa. Es importante también decir que el plan de vacunación eh, contra el COVID avanza de acuerdo a lo establecido. El corte al día de ayer es que cerramos la aplicación de las vacunas al 63% del personal médico que está programado para esta primera etapa y hoy concluimos con el 100% de este grupo de doctores que están en la primera línea de batalla para atender pacientes COVID. De acuerdo a la información que nos ha enviado la Federación, el próximo bloque de vacunas esperamos que llegue el día martes y continuaremos con la aplicación explicándole a la gente que en esta etapa no se está vacunando a población abierta, se está vacunando a los médicos, a los doctores, doctoras, enfermeras y enfermeros que están cuidándonos a todos, particularmente a quienes están en la línea de batalla para atender pacientes COVID. Eh, este esfuerzo se va a ir extendiendo poco a poco a todo el sector salud y luego, ya que tengamos información, estaremos eh, explicándole a los calicienses cuándo iniciará el proceso de vacunación a población abierta. Y finalmente, muy importante, el gobierno está haciendo todo lo que está a nuestro alcance, pero si la gente no nos ayuda no vamos a poder. Tenemos que tomar conciencia una vez más. No se trata de regañar a nadie, lo dije hace un momento. Todos somos responsables de lo que está eh, pasando y tenemos que eh, asumir esa responsabilidad con entereza y con seriedad. Le pedimos a la gente que nos ayude. Ahora que hacemos los anuncios que estamos planteando. Pues siempre eh, sucede que cualquier definición que se tome genera polémica, genera debate, genera discusión. Pero estamos haciendo lo que está a nuestro alcance. Las decisiones que estamos tomando no son decisiones mías, son decisiones de una mesa de especialistas y de profesionales de la salud. Son decisiones que se toman también en diálogo permanente con los sectores productivos de nuestro Estado, con nuestras universidades, con nuestras instituciones académicas. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance desde el ámbito público. Pero sin la gente no podemos. Ayúdenos a seguir eh, o a mantener la aplicación de las medidas de sanidad que hemos establecido y que hemos dicho hasta el cansancio. El uso adecuado de cubrebocas, dista la distancia entre personas, evitar lugares cerrados concurridos, lavado frecuente de manos y sobre todo la demanda de atención oportuna. Es decir, no dejen que la enfermedad avance. Si necesitan atención, por favor vayan rápido al hospital. Si presenta síntomas, recuerda llamar a la línea COVID, aparecen ahí los números en pantalla. Eh, en caso de signos de alarma hay que llamar al 911. Necesitamos estar informados a través de fuentes oficiales, no caer en información falsa, en opiniones, en el aire de todos los que se sienten con autoridad para poder decir lo que piensan generando miedo y zozobra. Lo que necesitamos es tener claro en dónde estamos, qué es lo que tenemos que hacer y cada quien asumir su responsabilidad. Este es el proceso que vamos a seguir. Estaremos detallando la información en las siguientes horas sobre las medidas de contención que estamos anunciando, como lo hemos hecho siempre. Habrá un decreto que nos permita detallar eh, y aclarar cualquier duda al respecto. También le he pedido a la mesa de salud que el día de mañana se presente una información detallada para poder aclarar dudas, para poder explicar lo que significa este plan de reconversión hospitalaria, cómo se va a ir escalando, por qué este debate sobre la capacidad de atención versus el número de camas disponibles. Vamos a hacer una explicación completa para que la gente entienda cómo se va desdoblando el plan de reconversión hospitalaria. Lo importante es entender que estamos juntos en esto, que el gobierno de Jalisco está... Haciendo su parte, que todos los que somos parte de esta mesa de salud estamos concentrados para cuidar la salud y la vida de todos. Es momento de no bajar la guardia. Jalisco se defiende contra el COVID-19 juntos y sumando esfuerzos todos los jaliscienses.